Rollo, mi raza, qué rollo, qué rollo. Aquí andamos, son las 7 de la mañana y ya andamos aquí empezando la tarea del día de hoy, que va a ser cambiarle las bujías a la camioneta. Ya la tengo levantada y aquí le ando quitando las llantas. Aquí para extra seguridad le voy a meter la llanta abajo de la troca, porque no confío en estos jack stands que son de 2 toneladas. Solo tengo el gato, los jack stands, los soportes, y le voy a poner el rin así como aquel para extra seguridad. Después pues han de decir, si le vas a cambiar las bujillas, ¿por qué estás quitando las llantas? Si las bujillas están acá arriba. Que okay, aquí le quité también el cobertor de las cabezas. Entonces, yo me voy a aventar el trabajo por aquí, por abajo. Voy a remover el... Este protector lo voy a remover y por aquí voy a tener acceso a todas las bujillas. Es una forma más fácil de cambiar bujillas, porque la del lado del pasajero, la que se encuentra hasta atrás, es la más difícil de remover. Entonces esta es una buena forma de hacer tu cambio de bujillas sin batallar mucho. Entonces voy a remover todo lo que es esta parte. Tiene bastantes tornillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Lo bueno que tengo el impacto. Tengo el impacto y tengo las spikes, o como se le llamen, estrellas. Esta es mi cajita de herramienta por $100. Pues está chingón. Entonces eso voy a hacer ahorita, y ya que haya removido la parte esta, vamos a empezar con el cambio de bujías. Okay, como pueden ver aquí, de esto es de lo que les estoy hablando. Vean todo el acceso que tengo para quitar mi bujía. Como les digo, vean, la última, esta es la más difícil, porque aquí está la pared de la cabina del lado del pasajero. Entonces esta es la que está un poco más complicada, pero ahorita van a ver cómo la voy a quitar. Y antes de todo, yo no soy un profesional, así que ya estén ustedes si lo quieren hacer así como yo lo hago, porque muchas de las veces vienen y comentan tonteras. Entonces, como les aclaro, yo no soy profesional, simplemente me gusta meterle mano a mis carros, y pues hasta ahorita me ha quedado bien lo que he hecho. Así que saludos para todos los haters, todos los putos envidiosos, saludos para ustedes. Entonces, de aquí voy a ir al otro lado, remover lo mismo que removí y cambiar bujías.
Ok, pues aquí ya estoy removiendo algunas de las bujías. Y algo que hay que hacer con cuidado es al remover el cable. Tienen que agarrarlo del aluminio, del protector para el calor. De otra forma van a dañar el cable. De aquí se agarra y se saca y sale completito. En mi caso yo voy a poner cables nuevos, eso no hay problema. Pues ya aquí ya quité las cuatro bujías del lado del conductor y miré una que estaba más dañada, que es esta. Vean cómo está bastante quemadita. Ahí se puede ver la explosión, el mentado misfire. Entonces con las nuevas va a quedar al 100. Están ya todos quitados. Ponerlas para atrás. Quitar los cables. Poner los cables. Listo. So, decidí ir al dealer y agarré las que recomienda el dealer. Básicamente estas son las originales. Esta es una de las nuevas. Y esta es una de las viejas. Estas ya vienen acomodadas, solamente nomás para ponerlas para atrás. Y claramente veo que el electrodo de la vieja pues ya está bastante acabado. Ok, so aquí lo que estoy haciendo para ponerla para atrás, a mano le doy hasta donde topa. Y entonces ya meto la matraca y le doy un apretoncito. Les comento que ahorita que las quité, pues algunas estaban medias flojas. So, no estaban muy muy apretadotas. Ahí topo a mano. Ahora le meto la matraca.
Una pequeña vueltita. Ahí está. Ahí quedó. Lo que hizo todo este lado ya lo puse. Vean. Ahí está la primera, segunda, tercera y cuarta. Entonces, de aquí pues ya solamente me queda remover el cable. Así. Quitarle el protector del calor. Pone aquí y ya está listo. Ok, pues aquí lo que estoy usando una extensión posiblemente de un pie de larga, 12 pulgadas. Y un dado 16. Ok, y finalmente hemos llegado al que es el más difícil. Pueden ver, está muy reducido los espacios. Para removerlo. Fuck. So, voy a tratar con esto. Y pues básicamente una vez que lo saque ya es pan comido pachanito. Ok, ahora necesito remover el cobertor de las cabezas. Entonces aquí tenemos esto que hay que puchar hacia abajo. Buscar la forma de retirarlo del camino.
Ok, solamente lo levanté un poco hacia arriba. Aquí ya tengo acceso a los cables. Ahí está. Entonces ahora sí voy a quitar la bujía esta. So, para eso vamos a usar solamente el dado 16 con la matraca, no extensiones. Que vean, de esta forma van a meter su matraca y con el poquito juego que tenemos, con eso la vamos a sacar. Ya que afloje un poco, vamos a meter una extensión pequeña. Aquí me va a tardar un buen rato. Como les digo, esta es la más difícil, pero así, de esta forma, metiendo la matraca, va a salir. La metemos por detrás del escape. Ok, aquí ya puse mi extensión, como pueden ver. Y ahora sí hay que girar con la mano y va a salir, porque sale. Ok, estoy notando algo, que entre más va a salir la bujilla, se va a quedar atrancado. Entonces pienso que con el puro dado la vamos a hacer. Puro dado y mano, puro dado y mano. Ok, ahí está. Aquí es de tener mucha paciencia, compás. Ahí viene la wey. Ahí viene la wey. Casi me la chingo. Ya mero, ya mero. Entonces, con el puro dado. Con el puro dado va a salir. Y así es como retiran su bujía del lado del pasajero. So, como ven, es una buena idea quitar las llantas y quitar el cobertor de las llantas de los guardafangos para remover esta, porque por arriba, para llegar aquí, no creo que la hagan. Bueno, pues aquí entonces ya nomás voy a poner bujillas, cables. No es cosa del otro mundo. Listo. Vean, ¿cuándo vamos a llegar hasta allá, hasta atrás, por acá, por enfrente? Es imposible sacar esa bujilla por arriba. La única manera de sacarla es por acá, por abajo. Así como la saqué. Entonces ahorita voy a poner esa. Nomás les voy a mostrar cómo la voy a poner para atrás. Y es todo. Que hizo de igual manera que la saqué con el puro dado. Con el puro dado la voy a poner para atrás. Ahí entró. Y pues empezar a darle vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas. Y con la izquierda, para acá le chingar, no soy izquierdo, soy derecho. Pero ahí va entrando. Ok, tienen la idea, ¿verdad? La ponen con el puro dado. Y ya que entró hasta donde entre a mano, le vamos a poner la matraca. Y le vamos a dar su apretón. Bueno, pues ya ahí quedó ya todo bien puesto para atrás. Bujillas, cables. Ya todo listo. Ahora hay que ver si va a prender la chingadera o valió madres.
Okay, pues no, no check engine light. Todo parece estar bien. No, no se oye tiquiteos, nada de eso.